Teniente Pedro Kumamoto, del estado de Jalisco, diputado local en la línea telefónica. Gracias, Pedro, por atendernos esta llamada. Arnoldo, un gusto poderte saludar y saludar a todas las personas que escuchan Zona Franca, allá en el Bajío. Sé que estás en un compromiso un poco más tarde. Te pregunto rápidamente, ¿cómo va la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero? ¿Vas a hacer un segundo esfuerzo después de que la Cámara de Diputados la tiene atorada? Fíjate que vamos a hacer todo lo posible para que pase esta iniciativa. Más que atorada, el compromiso que hicieron los diputados federales es precisamente que se va a discutir a más tardar el 30 de abril y se votará, ya será a favor o en contra, pero se tiene que votar, por lo que vamos a reforzar la presión, vamos a seguir impulsando que esta iniciativa sea conocida por todas y todos los diputados, pero también y sobre todo por la población. Sabemos que esta iniciativa puede ser una de muchas otras, también habrán otras que valgan la pena, para construir una reforma política, para cambiar la dinámica de los partidos políticos y sobre todo para lograr austeridad en los mismos, pero sobre todo representatividad. ¿Por qué no me explicas y le explicas al auditorio brevemente en qué consiste tu propuesta, Pedro? Con mucho gusto. Sin Voto No Hay Dinero es una propuesta que busca cambiar la lógica con la que actualmente se les entrega dinero a los partidos políticos. De hoy, la manera en que se hace la operación es multiplicar 47 pesos por la cantidad de personas que tienen una credencial para votar, algo así como 85 millones de personas. Esto da como resultado 4 mil millones de pesos. Sin embargo, y eso es por lo que queremos cambiarlo, últimamente las elecciones cada vez se presentan menos personas a votar. La última elección federal fue a votar el 50% de la población, 70% no fue a votar en las elecciones del constituyente. Y esto lo que nos habla es una crisis de representatividad profunda de los partidos. Y por lo mismo queremos y creemos que valdría la pena que se cambiara la fórmula a los mismos 47 pesos, pero por la cantidad de votos válidos emitidos en la elección pasada. Eso significa que el abstencionismo o el que alguien anule su voto significaría una reducción de recursos para los partidos políticos. Por eso creemos que es una buena fórmula, porque no solamente se trata de pasarlo a la mitad o a un porcentaje menor, sino se trata de vincular la participación, lo que incentivaría que pues mejore la calidad de la democracia, mejore las propuestas, mejoren las candidaturas, que se acaben las guerras sucias. Y bueno, todos estos efectos son los que estamos buscando con la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. O sea, tú estás buscando que los partidos convenzan más al electorado de que vaya a votar por ellos, hagan un mejor trabajo, porque de ello dependerá su financiamiento. He escuchado otro argumento de quien dice, bueno, la iniciativa de Pedro es abstencionista porque si la gente quiere castigar a un partido, simplemente no irá a votar, como viéndolo como una forma de sanción. ¿Crees que esto pueda pasar? Bueno, yo creo que es importante tomar como referencia países de la región como Panamá, como Chile, como Brasil, como Colombia, que tienen una misma fórmula, es decir, que tienen el mismo planteamiento que hacemos con Sin Voto No Hay Dinero, y sus tasas de abstencionismo son de 5 hasta 25% menores que en México. ¿Esto qué significa? Que la gente va a votar porque esencialmente busca un programa de un partido político que les pueda representar. La gente no se queda en sus casas para castigar, digamos, financieramente, sino que lo que hace es ir a votar porque existe la ilusión de poder cambiar las circunstancias actuales o por la generación de estabilidad o por cualquier otro objetivo. Hoy por hoy estamos en el peor de los mundos. Los partidos políticos no nos emocionan. Los partidos políticos en general viven una crisis, se han convertido en la institución menos representada y la más impopular, pero por otro lado son instituciones a las que les brindamos grandes recursos financieros. Por eso es muy importante cambiar la lógica actual con la que se les entregan los recursos. Pedro, ¿sería un avance también en materia de transparencia? Sería bueno saber en qué se gastan los partidos el dinero. Y te pregunto también, ¿alguna idea para controlar ese dinero oscuro que no sabemos de dónde viene, que sabemos que rebasa también incluso lo que los partidos reciben legalmente y que tiene una gran incidencia en las elecciones? Bueno, definitivamente será importante que construyamos nuevos modelos de fiscalización. Como tú dices, por ejemplo, haciendo uso de una solicitud de información, nos dimos cuenta que la capacitación política para las mujeres en el estado de Jalisco de parte del Partido Verde Ecologista, parte del programa de capacitación fue en realidad comprar manteles, delantales y repartirlos evidentemente en actos de campaña. O sea, no nada más
no se utilizó para la capacitación, sino también para reforzar un estereotipo misógino de que la mujer debe de permanecer solamente en casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí tendremos que fiscalizar mejor, y en la medida en que involucremos a más personas en este tipo de auditorías externas ciudadanas, yo creo que vamos a construir un mejor precedente de cómo puede ser esto. Finalmente te pregunto, hay otro gran tema, el tema del dinero para los medios de comunicación. Y tenemos el antecedente de la construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto previa a la temporada electoral, con los grandes recursos destinados a empresas de comunicación electrónica, televisiva, fundamentalmente. ¿Ahí no tienes pensado también hincarle el diente, generar un movimiento como el que ya has generado en torno a Sin Voto No Hay Dinero para transparentar ese recurso? Fíjate que yo creo que vamos una batalla a una. Definitivamente hay temas, e incluso yo digo, son más importantes. Acabar con la pobreza, buscar reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país, impulsar la utilización de energías más renovables, construir un sistema de salud que en lugar de curar se dedique a prevenir, son unas de las muchas causas que tenemos. Yo creo que este que mencionas particularmente tiene un componente político electoral, pero también evidentemente de recursos financieros con los cuales nos sentimos muy identificados. De hecho, estamos trabajando con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información una iniciativa al respecto de los medios públicos, pero eventualmente, definitivamente, sí queremos tocar el tema de medios de comunicación, elecciones y, sobre todo, cómo vamos a construir medios de comunicación como lo es, y yo lo considero Zona Franca, un medio que genera contenidos de valor periodístico, pues en otros espacios, y sobre todo, cómo vamos a evitar que el dinero y las campañas se mezclen con los medios de comunicación en el 2018 y en las elecciones que vienen. Sin duda me llevo un tema de tarea. Mucho que hablar sobre eso. ¿Cuándo vienes a Guanajuato? ¿Cuándo te vemos? ¿Qué vas a hacer de cara al 2018? Espero que pronto me pueda dar una vuelta, Arnoldo. Siempre me da mucho gusto poder saludar a la gente del Bajío. Y por otro lado, tres escenarios abiertos. Uno, una posibilidad de una alcaldía. Otro, un escenario abierto es la posibilidad de la reelección legislativa y finalmente un espacio federal. Es algo que estamos discutiendo en Wikipolítica y la decisión en cuanto la tomemos y la manera en la que lo hagamos será evidentemente público. Pedro, y un gran tema entre Guanajuato y Jalisco que ya sé que hoy no vamos a tratar, pero pronto te buscamos, que es la presa del Zapotillo, generando reacciones en ambos estados y también a la clase política pues muy puesta de nervios por este asunto. Desde luego, y a veces sin los elementos técnicos, que es lo que verdaderamente preocupa. Pero con mucho gusto lo volvemos a platicar. Lo platicamos. En abril estamos pendientes de lo que pase con Sin Voto No Hay Dinero. Y si es necesario, bueno, que será necesario, te volvemos a contactar, ¿te parece? Te lo agradezco mucho. Y de nuevo, la gente que nos quiera ayudar, www.sinvotonohaydinero.mx. Por favor, entren, conozcan quiénes son sus diputados, diputadas federales y a marcarse. Correcto. Ahí está la página web. Es un activismo que se puede hacer en todo el país, es una iniciativa nacional, presentada por un diputado de Jalisco como tú. Gracias. Buenas tardes.